¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos dando inicio a un nuevo programa de Lo Nuestro. Como es costumbre, lo hacemos a través de los distintos medios de comunicación, televisivos y radiales, a quienes agradecemos infinitamente por darnos la oportunidad de llegar hasta cada uno de ustedes. Nuestro agradecimiento a ustedes por abrirnos sus puertas y de esta manera poder entrar y compartir esto que dimos en llamar Lo Nuestro. En el programa correspondiente al día de la fecha, vamos a compartir una entrevista con Alejandro Di Giacomo, de Estancia El Bagual, delegado regional de la Asociación de Criadores de Caballos Criollo. Se realizó una jornada sumamente importante en la sociedad rural de Villa Bertet, en la provincia del Chaco. Él se va a referir con respecto a esto, ya que junto a la firma Alparamis, El Bagual, tuvieron también la participación y el grato placer de poder realizar junto a Galanor Pujol, junto a la Sociedad Rural de Villa Bertet, junto a Cabaña La Emiliana, entre otros participantes. Él se va a referir entonces en cuanto a esta raza noble, esta raza rústica de la región del norte argentino, pero que a su vez se expande, se extiende su crianza, su producción a lo largo y a lo ancho del país. Con respecto a esto se va a referir Alejandro Di Giacomo. Así también vamos a compartir una entrevista con Iván Cubilla, de Amance Arandú. Tuvo la oportunidad de disertar, de hacer una charla, de capacitar en esta oportunidad, en estas jornadas que se desarrollaron en esta sociedad rural. En otro orden, compartiremos una entrevista con Mariela Casco, presidenta de la Sociedad Rural de Villa Bertet, quien también, por supuesto, hará referencia en cuanto a esta jornada. Así también se va a referir en cuanto a la importancia del trabajo como dirigentes, en cuanto a la importancia del trabajo, sobre todo, del Ateneo de la Sociedad Rural. Estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes en el programa correspondiente al día de la fecha. Espero sea del agrado de cada uno de ustedes. Breve pausa y regresamos. Este programa es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. FEDEC, tecnología en nutrición animal. Producimos y comercializamos alimentos balanceados, concentrados proteicos, premezclas, minerales y sales para cada necesidad, brindando asesoramiento técnico profesional, manteniendo un estándar de calidad. Maquinagro Sociedad Anónima, concesionario oficial Massey Ferguson, en la provincia de Formosa y Chaco. Contamos también con variedad en maquinarias agrícolas y viales, ofreciendo además de una alta gama en repuestos para garantizar la atención y funcionamiento de las unidades vendidas y de terceros. Contamos con servicio técnico altamente capacitado. Casa Central en El Colorado, Avenida Carlos Pellegrini y Maipú. Sucursales en Formosa Capital, Ruta Nacional 11, kilómetro 1181. En Charata, Chaco, Avenida Güemes 1440. Contactos 03704-480-050, 480-369. Email info@maquinagro.com.ar. 30 años avalan nuestra trayectoria, donde la atención y el servicio marcan la diferencia. Maquinagro, la fuerza de un líder. In Vitro Corrientes SRL, producción y transferencia de embriones in vitro vitrificados, aspiración folicular de donantes, fertilización in vitro, transferencias de embriones frescos, vitrificación y reserva de banco genético, preparación y seguimiento de receptoras, consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro, registro de datos virtual individualizado. In Vitro Corrientes SRL, Avenida Torres de Vera 1530, provincia de Corrientes. Contactos 3794-7758-88, 3624-643675. Correo electrónico invitrocorrientes@gmail.com.
Y ahora con Alejandro Di Giacomo, de Estancia El Bagual, delegado regional de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Bueno, tuvieron la gran oportunidad y el placer de organizar estas jornadas y nada más ni nada menos que en la Sociedad Rural de Villa Barteda, Alejandro. Sí, así es, Ricardo, como vos bien decís, la verdad que estamos ya sobre el final de los dos días de jornada, un éxito completo, más de un centenar de asistentes, los disertantes muy, muy importantes, y la verdad que la iniciativa que tuvo a través de su presidenta y de su equipo, de Mariela Casco, de presentarle sobre todo a Matías Pache y al resto del equipo del Bagual y luego a mí como delegado regional de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos de la Argentina, una propuesta para difundir, como dice el título de la jornada, la promoción y mejoramiento del caballo criollo en el Chaco. Todo esto referido a la importancia que tiene en el norte de la Argentina el caballo, básicamente como herramienta de trabajo y también como un elemento para el deporte y hobby familiar o distensión de la familia, digamos. Las características de este caballo y por qué tiene mucha preferencia en el norte. Bueno, el caballo criollo, la raza criolla, que tiene más de 500 años en Sudamérica, digamos, en Sudamérica no había caballos, el caballo vino con la conquista española, el caballo criollo se origina allí, vive 400 años en libertad, donde la naturaleza lo fue seleccionando y perfeccionando, y luego vienen 100 años, la asociación de caballo criollo cumplió 100 años ahora en estos días y comienza una selección morfológica y funcional. Todo eso ha definido como al caballo criollo el caballo del país. De ahí es la importancia que tiene, es la raza ganadera en todas las especies más importante de la Argentina, después de la raza Angus ganadera, la que mayor cantidad de productos de puros de pedigree registra en la Argentina. Y bueno, las bondades, aptitudes y características del caballo criollo se resumen básicamente en cuatro palabras, que son la rusticidad, que le dio toda esa selección natural en las grandes extensiones de la Pampa del Cono Sur, la longevidad, es un caballo muy longevo, la fertilidad, hay un artículo reciente donde sobre un trabajo científico que demuestra justamente a través de la ciencia y la estadística que las yeguas criollas son las hembras equinas más fértiles que hay, digamos, y la docilidad. La docilidad y mansedumbre también es muy característica de la raza criolla y es uno de los atributos que tiene una heredabilidad muy alta. El carácter docilidad tiene un 60% de heredabilidad en la progenie, es decir, de padres y madres mansos, los hijos son mansos y dóciles. Misiones Maderas. Lo que necesitas en maderas en un solo lugar. Ruta 90 e Islas Malvinas. Ventas por mayor y menor. Ahora, aberturas de aluminio, puertas, ventanas, mamparas, trabajos a medida. Llevamos a domicilio. Celular 3725-501014. 3725-460799. Integral Repuestos, servicios mecánicos, repuestos y accesorios para automotores, agente oficial, Steel, Petrobras, Ombú. Integral Repuestos, Avenida Ingeniero Mañanes, 767, teléfono 03725-420-317, Facebook Integral Repuestos. Si tenemos que hablar de rusticidad. Y de rusticidad es un caballo que está definido en la zootecnia que estudia los caballos, digamos, se definen distintos tipos. El caballo criollo está definido como un tipo pastoril digestivo. Es decir, es un animal evolucionado y preparado para vivir a campo, vivir de pastos
prácticamente incluso secos. Estos inviernos han sido muy duros en el norte, y nuestros criollos están realmente en un estado impecable, invierno, verano, todo el año, digamos. Y bueno, eso es este biotipo que se conoce como técnicamente pastoril digestivo. Es un animal que puede cubrir todos los requerimientos del metabolismo interno, más la reproducción de la especie, digamos, aprovechando solamente el pasto natural que tiene disponible a campo. ¿Qué tanto se adapta en los extremos de temperaturas, ya sean bajas o altas? Bueno, justamente esa rusticidad le da una adaptación prácticamente a todos los climas que tenemos en nuestro país y en el cono sur. Por eso hay caballos criollos, desde el norte y el NEA, extremo Chaco Formosa, temperaturas altas, mucha humedad cuando hay humedad, y sobre todo también muchos ectoparásitos. Nosotros conocemos los tábanos y los mosquitos, que además tienen importancia en el caso de los tábanos por las epizootias que difunden. Uno de los motivos o una de las charlas que tuvimos fue justamente el abordaje también de anemia infecciosa equina, ¿no? Un mal del que en el norte somos endémicos. Y entonces el caballo criollo, en esa rusticidad y en esa adaptación, está en todos los climas y en todos los terrenos: Tierra del Fuego, está en la montaña, está en la Mesopotamia, está en el NOA, en el norte, adaptado siempre al sistema pastoril. Este programa es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. FEDEC, tecnología en nutrición animal. Producimos y comercializamos alimentos balanceados, concentrados proteicos, premezclas, minerales y sales para cada necesidad, brindando asesoramiento técnico profesional, manteniendo un estándar de calidad. Metalúrgica Mao, desde Río Gallegos a todo el país. Tenemos para ofrecerte todo en muebles estilo industrial: juego de comedor, mesitas ratonas, desayunador, rack para TV, escritorios, percheros, escaleras, fogoneros con ruedas o patas fijas. Y más, mucho más para tu hogar. Responsabilidad y garantía nos respaldan. Contacto 2966-388899. Visítanos en nuestro Instagram, @metalúrgica_mao. Continuamos en esta jornada de promoción y mejoramiento de la raza criolla y en esta oportunidad vamos a dialogar con Mariela Casco, presidenta de la Sociedad Rural de Villa Bertet en la provincia del Chaco. Mariela, una sociedad rural muy activa porque durante todo el año, más allá de los remates feria, más allá de los remates de reproductores, se realizan múltiples actividades, así que desde el programa nosotros simplemente felicitarte. Tenés evidentemente un equipo, si bien estás a la cabeza, sos el motor, y bueno, y que, ni que hablar del grupo Ateneo que tenés en esta sociedad rural. Bueno, hablemos de esta jornada que está culminando prácticamente. Gracias por los elogios. Yo siempre digo que sin un grupo humano atrás de la cara visible no se puede hacer nada. La verdad que es un orgullo estar al frente y acompañada por todas estas personas que ante cada idea que uno tira o que nos tiran, buscarle la vueltita para que salgan eventos de estas características. Superó nuestras expectativas porque convengamos que era algo que nunca se había hecho, algo tan integral que tenga que ver exclusivamente con una raza, que poco es lo que, si bien es cierto, tiene 100 años en el país la raza criolla, en la zona se conoce, se sabe, pero queríamos darle ese plus de detalle, de cosas que por ahí no lo tenían en claro. Y todo esto arrancó con
con los chicos del Ateneo para ver el tema de Amance Racional. Ahí nos enteramos de Amance Arandú, que lo hace Iván Cubilla, con todo este tema de sanidad animal, bienestar animal y todo. Que tenemos que empezar a tomar esas prácticas nuevamente, porque práctica antiquísima. Se habló con Nicolás Herrán y Matías Paz. Nicolás Herrán trabaja con, aparte de ser criador de la raza, con la consignataria de Bananor Pujol, y Matías Paz con el Parami Bagual. Y la verdad que los dos son dos entusiastas y uno que no se queda atrás, y fueron sumando ideas y nos fuimos prendiendo y salió esto. Dos jornadas integrales respecto a la raza de criollo. Hablamos de morfología, hablamos de biología, sanidad, con Iván, con el domador, estuvimos viendo lo que este método hace en tan corto tiempo con los animales. Y me consta ver que han venido gente que amansa caballos y que incluso aprendieron cosas nuevas. Que eso es lo bueno de este tipo de actividad. Porque a veces creemos que sabemos todo, pero viene alguien, por ejemplo, Amadeo, es jurado de la raza criolla, es cuarta generación de criadores de caballo criollo, fundadores de la asociación. O sea, vinieron personas de una trayectoria impecable e increíble. Y nosotros estamos encantadísimos porque vemos la pasión que le ponen. Y por ahí logramos entender de que, más allá de toda la trayectoria que tienen, son personas como nosotros. Y esa es la característica de la gente que trabaja con pasión. Y es una forma de transmitirlo. Y la gran inquietud que siempre tuvo Sociedad Rural y esta comisión es la de generar estos espacios de encuentro donde la gente con las mismas inquietudes o con los mismos intereses puedan converger, conversar, crear lazos sociales, más allá de los conocimientos. Y lo que tiene que ver con la gente joven, de darle de fomentarle interés por algunas prácticas, y por qué no el día de mañana que ellos se dediquen a este tipo de cuestiones, una salida laboral. Obviamente, al ser la primera vez, ya estamos viendo qué es lo que tenemos que pulir para la próxima, pero ya queda. Entonces, participa la comunidad, que eso nos ayuda mucho también a ver qué es lo que se necesita. Porque para eso está Sociedad Rural. Hacia el sol para curar las heridas. Maquinagro Sociedad Anónima, concesionario oficial Massey Ferguson, en la provincia de Formosa y Chaco. Contamos también con variedad en maquinarias agrícolas y viales, ofreciendo además de una alta gama en repuestos para garantizar la atención y funcionamiento de las unidades vendidas y de terceros. Contamos con servicio técnico altamente capacitado. Casa Central en El Colorado, Avenida Carlos Pellegrini y Maipú. Sucursales en Formosa Capital, Ruta Nacional 11, kilómetro 1181. En Charata, Chaco, Avenida Güemes 1440. Contactos 03704-480-050, 480-369. Email info@maquinagro.com.ar. 30 años avalan nuestra trayectoria, donde la atención y el servicio marcan la diferencia. Maquinagro, la fuerza de un líder. Vos mencionaste una palabra clave para lo que cada uno hace o debe hacer en la vida, y esa palabra es pasión. Esta es una sociedad rural muy joven, el Ateneo más joven todavía, y sin embargo, yo decía al comienzo de la entrevista, todo lo que se hace. Y cuando hay gente que, bueno, como mencionaste, alguno de ellos, como Matías Pace, como Nicolás, que eso,
Y bueno, y ustedes van detrás, ¿por qué? Porque vean que el beneficio que trae todo esto, y que, como decía hoy también, más allá de que acá hay gente que están siendo de espectadores, que tienen mucho conocimiento, pero sin embargo han aprendido también muchísimo, ¿no? O sea, esta pasión que ustedes le ponen, la sociedad rural, el Ateneo, logra eso. Sí, a ver, coincidimos. Yo creo que uno atrae lo que siente. Soy una convencida de eso. Hay un grupo de chicos que entendió el concepto. Porque no te olvides, Ricardo, de que más allá de fomentar este tipo de eventos, nosotros hacemos gremialismo rural. Y vos por ahí vas a decir, ¿y qué tiene que ver un evento de esta característica con el gremialismo rural o el dirigencialismo? Muchísimo, porque vos creas un lazo directo con quienes vos estás representando, que es el productor. Entonces, ¿cómo no te va a ayudar? ¿Cómo no te va a colaborar? ¿Cómo no te vas a nutrir de esas cosas para después volcarlas en los lugares donde vos estás? Por cuestiones, por la vida misma que uno va llevando, te van poniendo en cierto lugar. Bueno, el Ateneo desde, por lo menos esa es mi visión, arrancamos desde ahí. Que los chicos tengan contacto con los productores, que vayan viendo cuáles son las inquietudes, los problemas, los dramas que tienen. Comenzar a gestionar, a tratarlos. Para mí es muy, muy importante este marco, para nosotros en realidad, este marco social para conocer las fortalezas y las debilidades del sector, que convengamos, hoy por hoy tenemos más debilidades que, y la única fortaleza es nuestra voluntad férrea de no darnos por vencidos. Y todo esto, a lo que hace referencia, ha logrado, digamos, ustedes han logrado traer a dirigentes sumamente importantes a nivel país. Eso fue el año pasado, vino el presidente de CRA Argentina, que me voy a dar el gusto de decir que lo hicimos llorar de emoción, porque acá había 170 chicos, todos ateneístas, y fuimos creo que uno de los primeros en inaugurar este tipo de temática de charlas prácticas en pista con animales en vivo, y eso a él lo emocionó mucho, y sabe del potencial que tenemos nosotros. Y también desde CRA es fundamental crear estos espacios para la gente joven, porque hay una, nuestros padres lo decían, la juventud es el futuro. Y Ricardo, yo creo que la juventud está siendo presente, porque se están manifestando de muchas maneras respecto a muchos temas, y se hacen escuchar, y tienen una vitalidad, una fuerza, tienen creatividad. A mí a veces me sobrepasan y me exasperan, estaba por decir otra cosa, pero me exasperan. Pero son así, son creativos, son impulsivos y tienen curiosidades. Y yo sé, hay que fomentar todo eso, hay que buscarle la forma de entenderlo y de ver qué es lo que necesitan. Porque me parece, por la propia idiosincrasia del campo, que tienen mucho para aportar. Mucho. Tenemos que aprender a escucharlos y ver sus necesidades. Entonces, en base a sus necesidades, nosotros los grandes, ver cómo la piloteamos para que ellos, para seducirlos. Porque alguien tiene que tomar la posta nuestra. No vamos a ser eternos. O sea, tenemos que generar este recambio institucional y dirigencial también. Para finalizar, Mariela, bueno, continuando con lo que fue y es la jornada, ¿qué se cumplieron las expectativas? Superó ampliamente, porque
que lo dijo Nicolás Herrano en otro medio, se cree que esto no se hizo todavía en alguna otra parte del país, se anima a decir él. Algo tan integral, algo tan novedoso por las temáticas que se tocaron y la agilidad con la que se hicieron las cosas. Nosotros estamos felices por la cantidad de gente que se inscribió, la aceptación de la gente. Algo muy, muy lindo y muy que lo quiero compartir es que a través de Jefatura salió el comunicado. Acá participó la Caballería de Policía Rural y que para ellos fue súper importante estar, porque también aprendieron mucho. Esta cosa de trabajar entre instituciones, que es lo que nos va a fortalecer y es lo que necesitamos. Así que nosotros cuando estábamos hablando hoy con alguna gente de la comisión, estamos felices, cansados, queremos dormir porque estamos muy cansados, pero felices, estamos muy, muy satisfechos y muy contentos por la calidad de disertantes que han venido. Y por supuesto la gente del Bagual, Gananor Pujol, el Paramis, todo a la cabeza de Pablo Lambrecht, una persona muy, muy generosa y siempre él decide ponerse atrás, pero es un gran motorcito también, se entusiasma y también un apasionado de lo que hace y no entiendo cómo no se cansa. Hacia el sol para curar las heridas. Metalúrgica Mao, desde Río Gallegos a todo el país. Tenemos para ofrecerte fabricación de estructuras metálicas, conos sin montajes, módulos transportables, para uso habitacional, comercial o depósito, todo tipo de cableadas para galpones y obras particulares, elaboración de documentación técnica de tu proyecto. Te mostramos proyecto visual digital en 3D, video en 3D con visión volumétrica. Responsabilidad y garantía nos respaldan. Consulta por los modelos que quieras. Estamos a tu disposición. Posición. Entregas programadas. Contacto 2966-388-899. Visítanos en nuestro Instagram, @metalúrgica_mao. Hemos arribado al final de nuestro programa. Espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Nos vamos, no sin antes agradecer a todos los medios de comunicación, televisivos y radiales quienes emiten nuestro programa. Agradecerles a ustedes por acompañarnos en cada una de nuestras ediciones. Hasta un nuevo encuentro.